Hablamos de rugby, de los Miuras, que en el día de ayer lograron una importante victoria y pasaron a semifinales del torneo regional pampeano C, frente a un rival que se suponía complicado, difícil. Sin embargo, el equipo de nuestra ciudad lo pudo resolver sin inconvenientes. 44-5 la victoria final de los Miuras, frente a Punta Alta, con varios gordos, con mucho juego allí en el scrum. Sin embargo, lo pudo resolver de la mejor manera el equipo juninense. Voy con la formación de Miuras: Chaluf, Rojo, Torres, Amaya, Sánchez, González, Rossini, Sinani, volvió en este caso. Hablamos de para practicar la disciplina que elegiste, y por supuesto que lo podés pagar en cuotas sin interés. Mirá. Rossetti Deportes. Todas las marcas que tu movimiento exige, la forma de vida que tu mente elige. Aquí sabemos lo que la pasión vale. Líder en más de 50 sucursales. Rossetti Deportes. El deporte como te gusta. Hablamos de rugby, de los Miuras, que en el día de ayer lograron una importante victoria y pasaron a semifinales del torneo regional pampeano C, frente a un rival que se suponía complicado, difícil. Sin embargo, el equipo de nuestra ciudad lo pudo resolver sin inconvenientes. 44-5 la victoria final de los Miuras, frente a Punta Alta, con varios gordos, con mucho juego allí en el scrum. Sin embargo, lo pudo resolver de la mejor manera el equipo juninense. Voy con la formación de Miuras: Chaluf, Rojo, Torres, Amaya, Sánchez, González, Rossini, Sinani, volvió en este caso el exjugador de Casi en esta etapa definitiva del campeonato, Mastrangelo, Pato Hankin, Pichi, Herrera, Randone, Crego y Gil, los 15 iniciales de los Miuras. Repito, gran victoria frente a Punta Alta para meterse en semifinales del regional pampeano, en este caso el C. Amplío y le doy la importancia que merece este partido. ¿Por qué? Porque si ganan en la próxima instancia, aún no se conoce el rival de Miuras para semifinales y tampoco en dónde se va a jugar, que tendrá la localía. Habrá que esperar los resultados, pero digo, en el caso de ganar el próximo juego, estará logrando el ascenso. Por supuesto, será el pase a la final, pero también estaría jugando por el regional pampeano B. Un muy buen año, un buen momento para el equipo juninense. En este caso, repito, una gran victoria frente a Punta Alta. También está el Nacional de Bahía, que clasificó, venció a Kamikazes de Colón. Y también está ONAS participando de estos cuartos de final del regional pampeano.